música, defensa personal, meditación, yoga, juegos tradicionales, acrobacia, trueque del conocimiento, comunicación sin violencia, telas, baile popular y ecoconstrucción fueron parte de las actividades que se llevaron a cabo en las canchas techadas del Polideportivo de San Isidro de El General. A esto se le denominó Molote Peseta y estuvo bajo la coordinación del programa de extensión Una Calidad de Vida de la Universidad Nacional y tuvo el apoyo de la Fundación CAMP. Es una iniciativa de mi compañero que representa la Fundación CAMP. Pensamos en hacer algo que uniera a diferentes disciplinas, aquí con profesores del cantón. Entonces planeamos, bueno, el nombre Molote, que era así como mucha gente junto, haciendo diferentes cosas, haciendo bulla, divirtiéndose. Entonces empezamos a invitar gente conocida de nosotros, con quien estamos entrenando, gente con quien habíamos llevado cursos o que, con los que hemos trabajado antes. Entonces eso fue lo que decidimos hacer. Todo ha sido donado, todas las clases ellos han colaborado, bueno, desde el puro principio organizando el evento, compartiendo la información, comprometiéndose a hacer talleres, han estado aquí desde la pura mañana, desde las 7 de la mañana se está armando el domo, se está organizando las clases y bueno, los invitados principales son los niños del PANI y el Hogarama. Ahorita estamos con unos niños del PANI de uno de los albergues. Bueno, yo estoy aquí representando la Fundación CAMP, que por sus signos en inglés es Arte, Movimiento y Juego Cooperativo. La meta y misión de esa fundación es promover e inspirar a la gente a participar en actividades donde personas tienen que trabajar juntos para metas comunes, pensando que es algo que falta en nuestra sociedad y mientras más podemos aprender a cooperar, más podemos cooperar en las cosas importantes. Bueno, hoy vienen a unirse en una labor social. Exactamente. Este es un ejemplo de cooperación en vivo de muchos contactos míos, más los contactos de Noelia, más los de la MUNI que nos está apoyando. Y tratando de juntar todo un molote, ¿verdad? Un montón de personas que pueden venir aquí y compartir. Otra frase que estamos usando como concepto era que es un trueque de conocimiento, que todos vienen aquí para compartir lo que sepan, informal, que es muy accesible a la gente. Las actividades fueron abiertas a toda la población. Y obviamente invitamos al público en general, todas las familias, todas las personas que quisieran venir, lo hicimos por medio de redes sociales, también repartimos afiches y panfletos, y esa era la idea, justo lo que está pasando ahorita, muchas clases simultáneas, tenemos 11 profesores que simultáneamente están dando clases, tenemos también charlas educativas sobre plantas medicinales, sobre árboles, hojas perennes, de todo, el domo geodésico, y también mucho de movimiento, tenemos al Circo Fantástico, tenemos a Casa Hanuman, tenemos profesores de educación física, tenemos belly dance, tenemos telas, tenemos muchos artistas del cantón y muchas personas que trabajan con la parte física y acondicionamiento físico aquí en el cantón. La actividad la consideraron muy exitosa y esperan que se pueda llevar a cabo nuevamente.